una nueva moción, en este caso moción conjunta de los grupos municipales socialista y de Izquierda Unida, sobre el cumplimiento de los compromisos acordados para la suscripción de un pacto contra el desempleo y el plan anticrisis. Para la presentación, la señora María, tienes la palabra. Creo que iba a intervenir alguien en este punto. Sí, tiene usted la razón. Un momento. En relación con este tema, ha solicitado comparecer don Adolfo Potente en... Perdón, solicita la comparecencia don Adolfo Potente y plantea la intervención para la que ha sido designada en nombre de la Asociación de Parados en Movimiento, doña María Sonia Sierra, a la que ruego inviten a pasar y le daré la palabra por un tiempo máximo de 3 minutos. Buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Sonia y soy una más de las muchas personas afectadas en esta ciudad por el drama del paro. Pertenezco a la Asociación Paradas y Parados en Movimiento de Valladolid y desde este tribunal vengo a manifestar en mi nombre y en el de mi asociación lo siguiente. El primer órgano de representación y gobierno de la ciudadanía por proximidad es su gobierno municipal. Por esta circunstancia, es obligación del mismo, con independencia de las competencias, velar por el bienestar de sus ciudadanas y ciudadanos. Con esta premisa, estamos siendo testigos de que, siendo el paro el primer y el principal problema de la ciudadanía, y siendo este, como lo es en mi caso particular, un auténtico drama, este ayuntamiento incumple su deber y casi siempre multiplica con medidas propagandísticas las casi nulas actuaciones para corregir este drama, presentándose como defensores de los más débiles, cuando solo son cumplidores de sus obligaciones, eso sí, en la mínima expresión. A primeros de marzo pasado, este ayuntamiento adquirió unos compromisos, de los que prácticamente todos han quedado en eso, compromisos. La semana pasada, en función de lo acordado, en este pleno de marzo, esta asociación ha presentado una serie de propuestas para mejorar el empleo y la calidad de vida de los desempleados y desempleadas de Valladolid. El plan anticrisis, para que lo sea, no debe convertirse en una cortina de humo que una vez más confunda a la ciudadanía. Debe y puede ser una herramienta que sirva para generar empleo y mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos y ciudadanas. No queremos engaños ni manipulaciones. Exigimos que todos los medios del municipio estén en pos y para el empleo, además de para hacer la vida más digna de cuanto sufrimos este drama. Hoy, como casi siempre, mi medio de transporte ha sido la bicicleta. Mi falta de recursos hace que el transporte público sea para mí completamente inaccesible actualmente, puesto que tengo 0 ingresos. Gracias a un compañero de la asociación tengo bicicleta, puesto que llevo ya 6 robadas. Yo no robo. Quizás el fin de semana próximo pueda ver otra vez a mi hija. Mi falta de recursos me priva también de este derecho y deber. ¿Cuando recortaron, pensaron en esto? Bueno, el tiempo se acaba y aquí no hemos venido a dar pena, sino a pedir justicia. Y muchas gracias por escucharme. Muchas gracias.
intervención. Le invito a que siga el debate desde la tribuna. Para la presentación de la moción, la señora Sánchez tiene la palabra. Advierto al público que deben cortar la interrupción, si no tendré que desalojar la tribuna. Señora Sánchez tiene la palabra. Siga corriendo. Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Esta moción que presentamos hoy conjuntamente los grupos de la oposición es una vez más una moción para recordarles sus compromisos y retomarlos de manera sistemática y con plazos, evidentemente. Porque a este paso nos podemos pasar el mandato entero con esta dinámica y este ritmo cansino en todo lo que se refiere a empleo. Entre lo que cuesta arrancarles compromisos y que después hay que volver al pleno para intentar que no queden olvidados en un cajón, no llegamos ni a los mínimos. Y es que los acuerdos que planteamos en la moción que traemos hoy son absolutamente de mínimos, vuelvo a decir. Es decir, no entramos a confrontar modelos, a plantear nuestro programa frente al suyo, ni nada parecido. Situamos el debate en el marco de lo que ustedes ya han aceptado y aprobado en pleno. Ese pacto contra el desempleo que se aprobó el pasado 5 de marzo por iniciativa conjunta de los tres grupos municipales. También queremos hablar hoy del famoso plan anticrisis ante el que les hemos mostrado apoyo y colaboración, planteando propuestas y arrimando el hombro. Y es que si hay un ámbito en el que Izquierda Unida siempre ha mantenido una permanente actitud propositiva y constructiva además, es el del empleo. Y además desde hace mucho tiempo, porque esta formación fue la impulsora en su día del Instituto Municipal de Empleo, pero también, desde luego, en la presente legislatura, desde la misma sesión de investidura además. Planteamos en su día el documento Obligaciones por el Empleo, que dio lugar a la elaboración del plan anticrisis, sobre el que hemos insistido para trasladar propuestas, buscar financiación, como aquel 1,5 millones de euros que vino de la Junta y que aceptaron destinar a esta materia, y marcarnos, sobre todo, objetivos concretos. Hemos planteado la propuesta de Constelación Verde para promover el uso de parcelas y edificios municipales para la creación de empleo, e incluso nos hemos sentado a hablar con el Ejército para conseguir terrenos en San Isidro para este fin. Hemos insistido en las posibilidades de creación de empleo que tiene la rehabilitación de viviendas, organizando encuentros con actores sociales de la ciudad. En verano de 2011, de hecho, ya les planteamos un plan sobre huertos urbanos y en repetidas ocasiones propuestas para reforzar el comercio de proximidad. Dejo muchas cosas más en el tintero, pero todo esto que he citado es parte del empujón que desde Izquierda Unida estamos intentando dar a esta cuestión, asumiendo un papel corresponsable. ¿Se lo estamos poniendo en bandeja? Yo creo que sí. Y es verdad que la mayoría de estas cuestiones que he citado, y otras muchas, han sido recogidas de una manera u otra por el equipo de gobierno, bien en el plan anticrisis o en otro tipo de iniciativas. Pero tardan tanto en hacerse realidad que vale de muy poco que estén en un papel, ya que nunca parece que se pueden hacer realidad. Miren, el primer punto de esta moción se trae aquí por vergüenza torera, si me lo permiten. Releyendo ese acuerdo contra el desempleo del 5 de marzo, se puede comprobar que las propuestas son tan de mínimos que contrastan con un nombre tan rimbombante. Pero es el precio que hay que pagar para llegar a consensos, descafeinarla hasta que los acuerdos y hasta que los compromisos que tengan que adquirir ustedes son realmente mínimos. En su turno de intervención, señor Sánchez, imagino con toda seguridad que nos dirán que tal asunto está en estudio, que el otro está en marcha, que para el otro aún hay tiempo, pero la cuestión aquí no es hacernos trampas al solitario. Aquella moción conjunta provenía de un acuerdo de los tres grupos municipales con la asociación Parados en Movimiento. Así que ese es el rasero por el que debemos medirlo. ¿Cómo es posible que ante una moción tan de mínimos la sensación de este colectivo sea que no se está haciendo prácticamente nada? Que tenga una sensación de parálisis. Ese es el pulso que tenemos que tomar. Hacemos un acuerdo con ellos y meses más tarde nos tienen que emplazar aquí para decirnos que no estamos haciendo nada. Por eso digo que por vergüenza torera veamos cómo dar cumplimiento a aquellos acuerdos y buscar fórmulas para ir mucho más allá. Y digo que se debe ir mucho más allá porque aquellos 6 puntos a los que nos comprometimos ni rozan la superficie del problema del paro en Valladolid. No me creo que ante intervenciones como la de Sonia, que acabamos de escuchar,
ante ese baño de realidad, no se les remueva nada por dentro y que sean capaces de valorar lo hecho hasta ahora y quedarse satisfechos. Ya ha dicho una cosa muy importante, Sonia, que hemos repetido en este pleno muchas veces. El ayuntamiento es la institución más cercana a los ciudadanos y por eso no puede inhibirse de los problemas de los habitantes de Valladolid, ni siquiera refugiándose en competencias. Los ayuntamientos dicen que es cosa de las comunidades autónomas que es cosa del Estado. El Estado dice que viene de Europa, Europa se refugia en los mercados y, como he dicho ya en muchas ocasiones en este pleno, esto no puede ser. Desde los ayuntamientos tenemos que agotar todas las vías posibles a nuestro alcance y, vuelvo a repetir, incluso ir mucho más allá. Si el marco legal no nos deja llegar donde sabemos que es necesario para que la gente salga a flote, tocará adoptar como institución también una actitud reivindicativa. Quizá no podamos solucionarlo todo desde aquí, pero la ciudadanía debe sentir que estamos a favor de obra. Las gentes deben sentir que su gobierno local pone todo de su parte y más. En definitiva, deben sentir que esta institución está dispuesta a pelear por sus derechos. Pero, por desgracia, no es esa la sensación. Y no porque la gente sea ingrata o quiera echar la culpa de su desgracia a otros, sino porque realmente no hay ese vuelco, esa determinación clara de qué es lo prioritario en estos dos años de legislatura. Eso podría cambiar si de verdad se apostara por el famoso plan anticrisis, pero no basta con el envoltorio, con haberle puesto un nombre, ni siquiera con enumerar acciones en un papel. O se convierte en el eje de acción de los dos años de mandato que nos quedan, o este seguirá siendo un gobierno local totalmente ajeno a la realidad. Muchas gracias. Gracias, señora Sánchez. Por el Grupo Socialista, señor Herrero tiene la palabra. Buenos días, gracias, señor presidente. Hace cuatro meses la Asociación de Parados y Paradas en Movimiento consiguió que este ayuntamiento adquiriese oficialmente una serie de compromisos en beneficio del conjunto de las personas desempleadas de esta ciudad. Nadie piense que el ayuntamiento se comprometió a crear ni un solo puesto de trabajo, nada más lejos. El pacto se limitó a cinco acciones muy sencillas y poco arriesgadas, incluso agradecidas, diría yo, desde el punto de vista político, y que consistían en prestar espacios municipales a la asociación, estudiar posibles beneficios fiscales a los desempleados, apoyar la formación y el voluntariado, promover huertos ecológicos para las personas desempleadas y escuchar sus sugerencias para incorporarlas a un plan contra la crisis. Cuatro meses después, estas acciones tan básicas, tan elementales, no han sido cumplidas y ese es el motivo de la moción conjunta que hoy traemos los dos grupos políticos de la oposición. Conviene recordar que no fue el ayuntamiento el artífice de esos acuerdos, sino la propia asociación. Su iniciativa y su actitud reivindicativa lo hicieron posible. Esa moción, que resultó, fue aprobada por este pleno, recuerdo, por unanimidad y sin que hiciera falta debate alguno. Debate que, lamentablemente y de forma incomprensible, parece que es necesario a día de hoy. Hasta la fecha, las decisiones en materia de empleo no habían generado ningún tipo de discusión política, más allá, lógicamente, de las discrepancias de enfoque que han existido y siguen existiendo. Sin embargo, hoy sí es motivo de alarma y bochorno para esta institución el hecho de que Sonia, en representación de los 35.000 vallesoletanos en paro, tenga que venir a reclamarnos el cumplimiento de aquel acuerdo. Un hecho que, sin duda, debería hacer sentir vergüenza a este equipo de gobierno. Tal y como hicimos en marzo, los representantes políticos de la oposición, Grupo Socialista e Izquierda Unida, como parte implicada en aquel acuerdo, apostamos hoy también por revalidar nuestro apoyo a aquella iniciativa y unimos nuestra voz a una causa que entendemos debería seguir siendo la de todos y por encima de todo. Aunque haya para ello que nombrar a los acuerdos, aunque sean muy sencillos, con nombres tan grandilocuentes como fue el caso Pacto Municipal contra el Desempleo, fíjense. Eso, las cosas que hay que hacer, ¿verdad?, con tal de que el Grupo Popular firme algunas cosas. Plantean ustedes una enmienda de sustitución a los dos puntos del acuerdo. Miren, si el problema no es ese, señor Sánchez, el problema no es el papel, el problema es que cumplan
lo que ustedes se comprometen a cumplir en el papel. No es cuestión de redacción. Usted ahora seguramente, como bien decía María Sánchez, se va a centrar en hacernos ver a todos, a los parados y a los grupos políticos de la oposición, que estamos equivocados, que ustedes lo están haciendo todo, que lo están haciendo todo bien, que si acaso si hay alguna cosa pendiente será culpa nuestra, nuestra, porque engañamos a la gente y todo eso. Bien, esperemos equivocarnos, ¿eh? Vamos a ver si nos equivocamos. Buenos días, señor Herrero. Señor Sánchez. Sí, buenos días a todos. Vamos a ver, yo lo que voy es decir la realidad. Y ustedes están muy bien informados porque el mes pasado hemos tenido un consejo y se les ha dado toda la información. Y sabe que muchas de las cosas que están diciendo no son ciertas, ¿eh? Dice de los 5 puntos, sí que se ha actuado en los 5 puntos. Que vamos a ver, con el, estamos básicamente de acuerdo con el texto de la moción, pero hay, en esos 2 puntos pienso que mejora la moción con esa enmienda de sustitución que hemos presentado, esos 2 puntos. Pienso que mejora y abrimos la participación de toda la sociedad vallisoletana, cosa que a ustedes parece como que la Agencia de Innovación, ahí está el asesor consultivo, que participan todos los colectivos de la ciudad y es, hay que hacer un plan de ciudad, no un plan de ayuntamiento, de ciudad, donde están colaborando todos los colectivos. Usted me está hablando de la moción del 5, ustedes me han hablado de la moción del 5 de marzo. Quiere decir que se ha estado colaborando con la Asociación de Parados en Movimiento y ellos lo saben. Tienen todo nuestro apoyo y estamos colaborando con ellos. Además, de hecho, luego guarde les hemos dejado las aulas, para empezar, de los puntos que usted me ha dicho, que no, o la señora Sánchez, les hemos dejado las aulas del Centro Municipal de Difusión Tecnológico cuando nos lo han pedido para la realización de cursos de nuevas tecnologías y saben cómo pueden contar con ellas cuando las necesitan, y ellos lo saben. Hemos recogido todas sus aportaciones al plan anticrisis, las hemos analizado desde todas las áreas y las hemos entregado al Consejo Asesor de la Agencia de Innovación, que ustedes saben que han estado en el Consejo, porque los 2 grupos están en el Consejo. Hemos programado con ellos actividades formativas para desarrollar en septiembre sobre alternativas y ecología aplicadas al cuidado y aprovechamiento de montes y espacios naturales en el Jacinto Benavente, que figuraba también en esos 5 puntos. Sin perjuicio de distintos cursos de formación ocupacional que se realizan y se realizarán en ese centro en el próximo trimestre. Quiere decir que sí que ha estado haciéndose y se ha estado trabajando para dar satisfacción, a lo mejor no al 100%, pero se ha estado trabajando y no se les ha olvidado. Se ha puesto a disposición del Banco de Tiempo como proyecto de intercambio de tiempo y también saben que figuraba. Se está valorando el impacto de posibles bonificaciones en las ordenanzas fiscales, lo que se resolverá en breve. Son temas que no es de hoy para mañana. Estos requieren un estudio. Además, hablan para el 2014. Se está estudiando la evaluación de la rebaja de tarifas de transporte urbano, que tampoco es sencillo y no es tan fácil. Y, por último, en cuanto a los huertos ecológicos, se ha realizado el inventario de parcelas, que creo que ustedes también lo saben, y se está analizando cuáles son las más aptas para el cultivo en función de su disponibilidad y accesibilidad al riego. Quiere decir que no hemos estado parados, hemos estado trabajando, que ustedes piden que vayamos más rápido, pero todo tiene un tiempo que las cosas no son de hoy para mañana. Y más, ustedes lo conocen, que estamos en el ayuntamiento, la administración, hay que coordinar y hay que trabajar y hay que hacer informes que no se hacen de hoy para mañana. Quiere decir que no estoy de acuerdo con el planteamiento que hacen ustedes y le respetamos mucho a este colectivo y a todos los colectivos, porque no solo es el único, ya hay otros colectivos también de parados que piden su participación en todos estos temas. Nada más. Gracias, señor Sánchez. Señora Sánchez. Muchas gracias. Señor Sánchez, sí que es cierto que hay ciertas actuaciones que no se pueden hacer de hoy para mañana, pero en 2 años que llevamos de legislatura, hay ciertas cuestiones que se podían haber puesto en marcha y que las llevaban en su programa electoral. Y el plan anticrisis, por ejemplo, era uno de ellos. Si están trabajando tanto y están cumpliendo, ¿qué problema tienen con aprobar la moción que traemos hoy aquí? Hemos recibido 15 minutos antes de sentarnos en estas bancadas una enmienda de sustitución que hace referencia a, por ejemplo, que no se apruebe un calendario en materia de empleo de aquí a los 2 últimos años en el Pleno. ¿Por qué no se puede aprobar en el Pleno?
Es como el plan anticrisis. Si es tan importante, ¿por qué no se aprueba en el Pleno? ¿No reconocemos este órgano como el máximo de esta institución municipal? Yo no entiendo. Se puede, evidentemente, hablar en la Agencia de Innovación, consensuar con los grupos que sea necesario, pero creemos que tiene que ser firme un acuerdo de Pleno sobre estas cuestiones. Y, en segundo lugar, nos plantean también una moción de sustitución que nosotros planteábamos. Evidentemente estábamos dispuestos a hablar y a consensuar que al menos se tuviera una reunión al mes con la Asociación Parados en Movimientos. Nos parece bien que con otros grupos que puedan representar a los desempleados en Valladolid, eso nos parece estupendo, y les decíamos un mes por decir una fecha, y ustedes nos lo cambian por cuantas veces sea necesario. Ya vemos cuántas veces sean necesarias para usted muchas cosas. Yo creo que no lo podemos dejar abierto, señor Sánchez. Por eso le pido que en su siguiente intervención intentemos consensuar la periodicidad de estas reuniones. Terminaba además mi intervención anterior diciendo que era necesario situar al plan anticrisis en el eje central de la acción de gobierno local. Y un dato sirve para mostrar lo lejos que estamos de este punto. La última reunión de la Agencia de Innovación, como decía usted ahora, ha tenido lugar el pasado 19 de junio y la anterior tuvo lugar el 12 de diciembre del año 2012. Es decir, 6 meses de diferencia. Con este intervalo de tiempo es imposible tener tensión, trabajar en materia de empleo cuando nos reunimos 2 veces al año. Es así. Es la realidad. Pero es que además seguimos con las trampas al solitario que le decía antes. En esta última reunión se hizo balance de las actividades llevadas a cabo y sin duda se consigue un buen puñado de acciones realizadas en las distintas áreas, pero no hay ningún tipo de jerarquización entre ellas que realmente puedan tener un impacto en la economía y el empleo, que por lo general además son las que precisamente no avanzan. Y otras muchas que o son anecdóticas o se meten bajo la misma denominación de plan anticrisis por haber de todo. Es decir, ¿qué tiene que ver, por ejemplo, el plan anticrisis, por ejemplo, con optimizar un recurso para buscar aparcamiento a través del smartphone, que es lo que viene en el plan anticrisis? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, con el plan anticrisis los proyectos de iluminación de la ciudad? Yo creo que esto debe explicarse. En estas cosas, sinceramente, no escatiman esfuerzos, pero hay que reflexionar acerca de cuánto están ayudando a combatir la crisis, el desempleo o las necesidades sociales. Me atrevo a decir que absolutamente nada. ¿Por qué las metemos entonces bajo el paraguas del plan anticrisis y del empleo? ¿Para llenar espacio? Yo creo que no podemos obrar así. Hay otro problema, además aún mayor, y ya lo dije en la última reunión de la Agencia de Innovación. Entre las líneas que marca el plan anticrisis y la verdadera acción cotidiana del equipo de gobierno, por ejemplo, existe una línea de trabajo que pretende fomentar la capacidad de atracción y retención de clientes por el comercio de proximidad local. Pero esto no sirve de absolutamente nada a la hora de la verdad si la señora Mercedes Cantalapiedra, por ejemplo, en este caso, tiene y dice que hay que conseguir máxima libertad de horarios para las grandes superficies y que se puedan abrir los domingos y los festivos. Porque eso sí que va en contra del comercio de proximidad. Por tanto, no nos podemos marcar un objetivo en la Agencia de Innovación y luego en otras áreas hacer lo contrario. La señora Vidal también decía que ha estado reunida con el consejero de Presidencia entonces y con la Agencia de Innovación. Pero es que la verdad es que en el avance del plan general no se habla de este plan anticrisis. Se reúnen y no lo plasman. No entendemos nada. Creemos que el urbanismo en estos momentos se debe poner al servicio del empleo y se tiene que utilizar para combatir el paro. Y esto no se está debatiendo en sede municipal. Y vuelvo a repetir, quedan 2 años para que finalice la legislatura. A la hora de la verdad, además, las pocas ideas que se promueven son en torno a la creación de emprendedores, de nuevas empresas, y si bien es una buena vía, creemos que puede tener ciertas dificultades si no se hace bien. Hemos propuesto que se haga una reflexión, porque muchas veces no falta ni formación ni faltan ideas, sino que lo que falta son garantías y financiación. La gente ahora mismo no se puede aventurar a abrir una empresa para luego hipotecarse de por vida si no funciona bien. Por tanto, creemos que cuando se den ayudas públicas tienen que ir por esta vía. Se tiene que estar a lo positivo del entorno de esas empresas, en qué contribuyen, al respeto medioambiental, a incentivar actividades que puedan implantarse en nuestra ciudad y que sean autónomas y que tengan viabilidad de futuro. Por ello,
Somos muy exigentes con la manera de gestionar ciertos proyectos, por ejemplo, a la hora de ceder suelos o inmuebles municipales, ya que nos resulta indiferente hacerlo en favor de grandes empresas que, si abandonan la ciudad, no les importa dejar parados a su paso, que a empresas que están destinando su creación y destinando su empleo a familias vallisoletanas. Entonces, creemos que esto tiene que tener una reflexión seria para ponernos a trabajar. Tenemos que estar pegados al terreno. Por otra parte, creemos que hay que diversificar y explorar vías como la creación directa de empleo. Hemos planteado en ocasiones propuestas ligadas a servicios públicos y a la atención de las necesidades sociales, pero se pueden tomar también como ejemplo las cosas más modestas. Recientemente hemos recibido una subvención de la Junta de Castilla y León de 80.000 euros para la creación directa de 16 puestos de trabajo a media jornada durante 6 meses. Esto es poca cosa, sin duda, pero cuando les hemos planteado alguna vez en el pasado, y lo recordarán, la contratación directa por el ayuntamiento, nos han tomado por locos. Esta pequeña acción demuestra que sí se puede. Por tanto, entendemos que podría, por ejemplo, pensarse para multitud de tareas, por ejemplo, de mantenimiento, que el ayuntamiento viene externalizando desde hace años a empresas privadas y que podría cubrir con contratación directa. Por ejemplo, también se podrían emplear a personas de escuelas-taller en este tipo de tareas, asegurando unas mejores condiciones laborales por un lado y, por otro lado, mejorando su integración social. En definitiva, voy terminando. Se trata de poner el plan anticrisis como eje de la acción municipal para los próximos años y, evidentemente, dotarlo de presupuesto. Y jerarquizar dentro de dicho plan, dando prioridad a aquellas iniciativas que realmente nos permitan crear empleo e ir transformando el tejido económico local para ganar en independencia y autonomía, y modificar un modelo que estamos viendo que ha fracasado y que no funciona. Creemos que tenemos que tener muy claro que el comercio local y de proximidad debe ir por delante de las grandes superficies, no por patriotismo de ciudad precisamente, sino porque a medio y largo plazo es trabajo más estable, menos dependiente de las decisiones de otros y contribuye a un modelo de ciudad más razonable. Y para que todo esto sea creíble, calendario, reuniones frecuentes y compromisos objetivos y evaluables. Muchas gracias. Gracias, señora Sánchez, por el Grupo Socialista. Señor Herrero, pido voto. Gracias, señor presidente. Bien, estamos preparados, dispuestos y deseosos para rebajar la tasa de desempleo en España a más de la mitad. Mariano Rajoy. Esta papeleta electoral es como si hoy tuviéramos un proyecto de contrato de trabajo, nos decía María Dolores de Cospedal pidiendo el voto para el Partido Popular. El Partido Popular está súper especializado en crear puestos de trabajo y pide el voto para crear puestos de trabajo porque es lo nuestro, decía el señor Esteban González Pons. La Asociación de Parados en Movimiento se conformó con muy poco, viendo lo que ustedes prometían. ¿Quién nos iba a decir que ni siquiera ese poco iban a ser capaces de cumplir los señores del equipo de gobierno? La pregunta, por tanto, la pregunta pertinente es ¿por qué el Grupo Popular se dignó o quiso firmar ese acuerdo, esa moción, y luego no ha hecho el trabajo de dar cumplimiento a lo que en aquella moción se pedía? Todos sabemos la respuesta. La respuesta es bien sencilla, es por estética, como se hacen las mayorías de las cosas en este ayuntamiento. Porque, evidentemente, resulta muy feo no atender una petición de este tipo en un momento como el que estamos viviendo y en una materia tan sensible como la del desempleo, que además no pone en ningún aprieto, ya lo he dicho antes, al ayuntamiento. En otras palabras, para el Grupo Popular el desempleo es una cuestión poco importante. Y respecto al colectivo de parados, solo ha presentado un único atractivo, que es la foto. La foto del alcalde firmando el convenio con el presidente de la asociación, al estilo de aquella otra que todos recordamos a las puertas de la oficina de empleo, con un único objetivo, que es rapiñar unos gramos de rentabilidad política que viene muy bien para cubrir el expediente. Señores y señoras de la Asociación de Parados en Movimiento, aparte de la estética, de las buenas palabras y de los compromisos de mínimos, el Grupo Municipal Popular no tiene ninguna intención de ir más allá, como ustedes pueden comprobar. Y si no fuera así, ya lo habrían hecho, porque recuerdo que este equipo de gobierno lleva gobernando desde que empezó la crisis hace 5 años y seguimos esperando que tome alguna medida significativa al respecto.
Su situación como desempleados les preocupa mucho menos que sus votos. Ténganlo claro. Si para el Grupo Popular el paro fuera un asunto realmente prioritario, tengan por seguro que no habrían firmado con ustedes ningún tipo de acuerdo. En este ayuntamiento el PP no dialoga ni pacta otros asuntos que no sean los menores, los estéticos. Los claves, como los servicios sociales, los tributos, los presupuestos, esos no se dialogan ni se pactan. Si han llegado a un acuerdo con ustedes y con nosotros en materia de empleo en aquella moción, es precisamente porque no consideran este uno de los problemas importantes. El desempleo no es un problema importante en este ayuntamiento. La estrategia del equipo de gobierno consiste en hacer como que les escucha, que le interesa mucho lo que tengan que proponer, pero nada más lejos. Y para muestra un botón, fíjense. El quinto punto de la moción de marzo decía, leo textualmente, el Ayuntamiento de Valladolid muestra su mejor disposición a recibir cuantas sugerencias se crea oportuno para la elaboración del plan anticrisis, brindando para ello los recursos de la Agencia de Innovación. Pues bien, ese plan aún no ha sido aprobado por este Pleno y quizás no lo sea nunca. Y sin embargo, ya se están rindiendo cuentas sobre sus resultados. No me digan ustedes que no es toda una proeza de gestión el dar cuenta de los resultados antes ni siquiera de poner en marcha el plan. Eso se llama dar la confirmación antes del bautizo. ¿Saben lo que dice el informe de seguimiento de ese plan correspondiente al primer cuatrimestre del año? Que algunas de las acciones del equipo de gobierno que ha realizado en ese cuatrimestre y que sirven para salir de la crisis son, fíjense, patrocinar el Valladolid Latino o el Baloncesto Valladolid, poner un nuevo sistema de préstamos de bicicletas y firmar un convenio con ustedes. Esos son sus logros y esas son sus hazañas en la lucha contra el desempleo. ¿Y qué quiere decir esto? Pues una cosa muy sencilla. Quiere decir que propongan lo que propongan, todo lo que digan, ya lo está haciendo el equipo de gobierno. Todas y cada una de las actuaciones ya están concienzudamente pensadas para sacarnos de la crisis y crear puestos de trabajo. Lo que no sabemos es cuándo. Por eso tendremos que hacer caso a Rajoy, que nos pide paciencia. Así, pues no les quepa duda que en el próximo informe de evaluación, de seguimiento de los cumplimientos de ese plan anticrisis fantasma, pues aparecerá seguramente el ascensor en la Torre de la Catedral, aparecerá como medida del programa 1, que se llama rentabilización de patrimonio, y las subvenciones a los espectáculos taurinos aparecerán seguramente en el programa 6, llamado dinamización de los activos culturales y turísticos, y la policía a caballo no podrá faltar en el programa número 7, estímulo de un modelo económico basado en la reducción de la huella ecológica. Ya ven, todo vale, todo sirve para luchar contra la crisis. Al mismo tiempo, por un lado, les van a escuchar muchas veces repetir una cantinela a la que nosotros ya estamos acostumbrados, y es que las políticas de empleo no son competencia municipal, son cosa de la Junta de Castilla y León. Como si el 40% del programa electoral del Partido Popular, el municipal, el de 2011, no dedicara el 40% a un capítulo denominado más empleo y más prosperidad. Por otro lado, también es curioso que lamenten el cierre de las empresas locales, pero no duden en apuntarse el tanto cuando una empresa decide instalarse en Valladolid, prácticamente como si el equipo de gobierno trajera a esas empresas de la mano. Este es el juego. Se suben al carro de las poquitas gallinas que van entrando, pero se desentienden descaradamente de las muchas que van saliendo. Harán lo que haga falta, con tal de no verse en el brete de reconocer públicamente cómo concibe el desempleo y cómo conciben ustedes a los desempleados, de los que se compadecen, pero, como luego diré, a la hora de echar una mano, se la echan al cuello. Gracias, señor Herrero. Por el Grupo de Gobierno, señor Sánchez. Sí. Vamos a ver, señor Herrero, usted sí que ha sido demagogo 100%. Se ha salido, venimos a debatir 5 puntos y ya me ha salido con una demagogia increíble. Allá habla de todo, menos de lo que venimos a hablar. Pero hay algo que sí que me ha molestado, que dice usted que el Partido Popular pasa olímpicamente de los parados. Yo no conozco a ningún grupo político que diga que haga eso. Ninguno. Y hay que tener un respeto a todas las opciones políticas. Ustedes sí que han sido los reyes
del desempleo. Ustedes sí que han generado todo el problema que estamos padeciendo ahora. Y eso no es demagogia, esa es la realidad. Pero que diga usted que nosotros no nos preocupamos de los desempleados, de los parados, hombre, por favor, eso sí que molesta. Yo no conozco ningún grupo político que haga eso, ninguno. Todos miramos lo mejor. Y le voy a decir, quien genera puestos de trabajo sabe que nos estaba generando la gestión de este ayuntamiento. Es la gestión de este ayuntamiento, que está pagando a los proveedores en tiempo. Y no como otros. Eso, no, no, eso es crear, mantener el empleo, que no vaya más gente al paro. Eso sí que es importante. Y mantener también la buena gestión de este ayuntamiento, mantener todos los puestos de trabajo que tiene este ayuntamiento. No como otros ayuntamientos que están haciendo ERE y echando gente a la calle. Y eso sí que es gestionar y mirar por el empleo de la ciudad. Eso sí que es responsabilidad nuestra. Eso sí que es responsabilidad nuestra. Quiero decir, pero sí que me ha dolido que diga usted que cualquier grupo político, en este caso el Partido Popular, estamos encantados de que haya paro. Pero ¿quién no tiene en una familia parados? En mi familia tengo parados y todos tenemos parados. ¿Cómo puede decir usted eso? Desde luego, eso sí que es demagogia. Que si los caballos, que si la fuente, que no sé qué. Aquí venimos a hablar de lo que venimos a hablar y no salirnos. Eso sí que es demagogia lo que usted ha aplicado. Y después le quiero decir a la señora Sánchez que sí que podemos, hay que cerrar un calendario, pero hay que cerrar un calendario, pero pactando con todos los entes de la ciudad, con la agencia, en la agencia de innovación. Es que ustedes quieren saltarse la agencia de innovación y el consejo asesor. No, ustedes, el ayuntamiento, ir parados en movimiento y el resto ya nada. No, no es así. Con parados en movimiento, como han presentado 5 propuestas, en su momento hablaremos con ellos y le explicaremos las 5 propuestas. Pero no me venga usted de que parece que la agencia de innovación, donde ustedes están, no veo qué peligro hay que no se debata allí y se apruebe allí. Y después me habla usted de que hay que poner que un mes. Yo mire, voy más allá. Cuando haga falta se hacen las reuniones. Pero se hacen las reuniones donde hay que hacerlas. Es que ustedes se quieren saltar la agencia de innovación, el consejo de administración. Pero hay algo también importante. Tenemos que ver hasta dónde podemos llegar en todo. Pero usted ha hablado no de estos 5 puntos, ya me ha hablado de hace 4 años, 5 años, 3 años, no sé si ha venido en el último. Usted tiene toda la memoria y ve lo que se ha hecho. Hay 33 puntos en estos 4 primeros meses de actuaciones de la agencia de innovación importantes para generar empleo. Claro, usted lo conoce, pero no lo dice. Aquí, claro, nosotros dice que hablamos, pero ustedes también utilizan a su interés personal, porque hablan de los votos. Ustedes sí que están moviendo para generar los votos para usted, aunque sea como sea, no les importa. Vamos a ver, desde la agencia nosotros, y usted lo sabe, que hemos consensuado, y eso sí que lo agradezco, a los 2 grupos políticos, para llegar a acuerdos, pero no vengan con esta moción donde ustedes quieren limitar todo. Pienso que queda mucho mejor la moción con los 2 puntos que hemos puesto alternativos, y mejora la moción y podemos seguir trabajando y consensuando, pero vamos a ser un poco respetuosos con todo. Nada más. Muchas gracias. Para cerrar el debate, señor Herrero. No nos cierra usted, que abrió la señora Sánchez. Sí, gracias, señor presidente. Discúlpeme, señor Sánchez, no era mi intención. Yo estaba convencido de que iba a ser el señor Enríquez el que defendiera la postura del Grupo Popular y, evidentemente, tengo que estar a la altura. Compréndame. Mire, vamos a ver el compromiso de verdad que tiene el Grupo Municipal Popular con el desempleo dentro de muy poco. Van a tener ustedes la ocasión de demostrar claramente ante los ciudadanos ese compromiso y esas ganas de hablar de empleo. Miren, el Partido Popular lamenta el drama del paro, claro que sí. Muestra su apoyo incondicional a los desempleados, faltaría más. Siente en el alma su situación, pero les ayuda a encontrar trabajo abaratándoles el despido, recortándoles sus prestaciones por desempleo, reduciéndoles a la mínima expresión las políticas activas de empleo, subiéndoles los impuestos, poniéndoles nuevas tasas de cuyos beneficios fiscales no informa, señor Sánchez, porque seguramente los desempleados de esta ciudad me gustaría saber cuántos sabían que tenían derecho a pedir la exención de la tasa de basuras. No todos, claro, porque si usted ha estado un día trabajando un día en el último año, ya no tiene derecho a pedirles la exención de la tasa de basuras. Menudos beneficios fiscales ofrecen ustedes. Por tanto, aparte de esto, también hay que añadir otra cosa, señor Sánchez.
Y es que no se conforman solamente con esto, sino que también quieren dar lecciones a los desempleados. Fíjense, les invitan a meditar si tal vez han vivido por encima de sus posibilidades, si a lo mejor tienen que sacudirse la comodidad y practicar eso de la movilidad internacional y buscar empleo fuera de España, que se monten una empresa, en eso somos especialistas aquí en Valladolid, que se monten una empresa, que pongan un negocio y, bueno, a las malas pueden rezar a la Virgen del Rocío, que hay que confiar en ella. Si todo eso falla, también nos quedan las palabras de aliento de Ana, de Andrea Fabra, ¿se acuerdan? Pero sobre todo y lo más importante, como diría Carlos Floriano, es que no se dejen cegar por los datos del paro. Señores desempleados, no se dejen cegar por los datos del paro. Esto es lo que piensan, sí, algunos compañeros suyos de partido, no ustedes, pero a veces se les escapa. Porque lo que aquí subyace, de fondo, es una cuestión mucho más importante. Y es que una parte importante del Partido Popular, no digo todo el Partido Popular, pero sí una parte importante, sigue alimentando una vieja teoría que dice que el que está sin trabajo por algo será, que algo habrá hecho, se lo merece y que el que de verdad quiere trabajar lo encuentra. Y eso explica, entre otras cosas, el poco interés que tienen ustedes en este asunto. Muchas gracias. Gracias, señor Herrero. Habiéndose presentado dos mociones de sustitución a los puntos segundo y tercero de la moción original, se entiende que el primer punto se aprueba por unanimidad. Se somete a votación, según figura en el reglamento, la enmienda de sustitución presentada por el Grupo Popular. ¿Votos a favor de la enmienda? ¿Votos en contra? Se aprueba la enmienda con 16 votos a favor y 12 votos en contra, con lo cual decae el texto original siendo sustituido por la enmienda presentada.